Triduo al Espíritu Santo. Día primero. Salve María, queridos seguidores de este canal Caballeros de la Virgen. Vamos a comenzar hoy con el primer día del Triduo del Espíritu Santo, aquel del que tanto hablamos y tan poco conocemos, que para nosotros es un gran desconocido. Junto con el Padre Hernán, vamos a meditar el día de hoy, primer día, ¿quién es el Espíritu Santo? Para que puedan acompañar mejor esta novena, en la descripción está el link para que puedan descargar el PDF de las oraciones y nos puedan acompañar mejor. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, Espíritu de verdad, amor y santidad, que procede del Padre y del Hijo y en todos son iguales, te adoro y te amo con todo mi corazón. Espíritu Santo muy querido, confiando en el hondo y personal amor que me tienes, hago este triduo para pedirte, si así es tu voluntad, me concedas esta gracia en particular. Enséñame, Espíritu Divino, a conocer y buscar mi último fin. Dame santo temor de Dios, verdadera contrición y paciencia. No me dejes caer en pecado y aumenta mi fe, esperanza y caridad. Y haz florecer en mi alma las virtudes propias de mi estado de vida. Hazme fiel discípulo de Jesús y obediente hijo de la Iglesia. Dame gracia eficaz con que pueda cumplir los mandamientos y recibir dignamente los sacramentos. Dame las cuatro virtudes cardinales, tus siete dones y los doce frutos. Llévame a la perfección en el estado de vida al cual me has llamado y después de una muerte dichosa, concédeme la vida eterna. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Meditación. Comenzamos hoy el Triduo al Espíritu Santo y en este primer día necesitamos considerar quién es el Espíritu Santo. ¿Ah? Hay un teólogo que se llama el Padre Rollo Marín que escribió un libro sobre el Espíritu Santo justamente y le coloca como título El Gran Desconocido, porque el Espíritu Santo obra en el silencio muchas veces, sin aparecer. Él es el que nos da todas las mociones para obrar bien. Cuando nosotros tenemos una moción, una inspiración para hacer algo bueno, sepan que eso viene del Espíritu Santo. Todo cristiano bautizado recibe el Espíritu Santo ya al ser bautizado. Nosotros recibimos la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad? Es la tercera persona. Dios Padre, conociéndose a sí mismo, genera un tal amor a sí mismo por lo que eso genera la segunda persona, que es el Hijo. Del amor que hay entre Padre e Hijo, procede una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo por eso también se le llama amor. Pero en las Sagradas Escrituras también recibe el nombre de Defensor, Consolador, Protector. El Espíritu Santo es el que nos cobija, que nos ampara, que nos consuela en las probaciones, en las dificultades que todo cristiano vive, debe vivir. Es el que nos está sustentando constantemente. Y Él es Él con sus gracias, con sus dones, con sus frutos que hemos de recibir si somos fieles a sus dones, que nos santifica y santifica nuestras almas por dentro. Y con eso, con esa consideración al respecto de quién es el Espíritu Santo, los esperamos mañana para ver más detenidamente cuáles son los dones del Espíritu Santo y cómo podemos aprovechar eso para nuestra vida espiritual. Oración final. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo,
para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ames solamente a aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo. Amén. Envía tu Espíritu Santo, Creador, y renovarás la faz de la tierra. Y así les dejo en este primer día de Triduo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los espero mañana. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.